fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia porque hoy estuvo Alejandro Encinas, el comisionado para lo de los 43 de Ayotzinapa. Hay que recordar que Alejandro Encinas ya dio su informe. Inmediatamente la derecha sale a decir que es la misma narrativa de la histórica verdad de Murillo Karam. Vamos a demostrarles que no es lo mismo lo que decía Murillo Karam con lo que hoy está diciendo Alejandro Encinas. Porque inmediatamente Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín salen a decir que es lo mismo. Vamos a ir al video, vamos a demostrarle a estos de la derecha que no es cierto lo que dicen, están mintiendo. Vamos a pasar un fragmento de el diputado Fernández Noroña y luego vamos a ir a lo que dijo el encargado del informe del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, y vamos a pasar este video que están viendo en la pantalla, donde es un análisis. Es donde desmiente la verdad histórica. Amigos, está muy interesante. Vamos a ir al video. Diputado, su opinión sobre las críticas presentadas y que planteara el maestro Alejandro Encinas en el informe del caso Ayotzinapa. Gracias por la pregunta y por permitirme volver al tema inicial, que es una herida abierta. ¿Cómo puede haber críticas de la oposición a que se reconoce que es un crimen de Estado? A que se reconoce a los más altos niveles del gobierno participando en ese crimen de Estado. A que se cae la verdad histórica, que era una majadería decir que los jóvenes habían sido asesinados y quemados sus cadáveres en el basurero de Cocula, cuando se necesitan 1000 grados centígrados para incinerar un cadáver con llantas. Con llantas, ¿cómo no se iba a enterar nadie con las tareas satelitales que se realizan hoy en día? Han sido no solo de una negligencia criminal, sino ha estado protegiendo Murillo Karam a los más altos niveles del gobierno. Ahora sí vamos a ir a la conferencia, vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Encinas, porque nuevamente se los vuelve a repetir, nuevamente se los vuelve a narrar. Porque hoy la derecha está desatada en contra de él, porque dicen que es una persecución política en contra de Murillo Karam. Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica, lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones, y su llegada a Iguala fue el momento que lleva concluido este evento, e incluso el festejo organizado en la Plaza Central de Iguala había concluido. Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la policía de Iguala entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan. Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos. Hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes. Y hay una diferencia sustancial en el fondo, que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie. El análisis que hemos realizado se sustenta en la evaluación de 87 millones de registros telefónicos
que fueron depurados para ubicar 84 mil registros telefónicos claves. Ahora vamos a pasar este video donde demuestra claramente las inconsistencias de la verdad histórica. Y que no diga la derecha que es lo mismo lo que informó Alejandro Encinas. Aquí en este video se demuestra todo lo contrario, amigas y amigas. Vamos a ponerle mucha atención. Vamos a ir al video. A pesar de los graves señalamientos reportados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, COVAC Ayotzinapa, presentado por Alejandro Encinas, medios de comunicación y comentaristas reportaron que el informe y la verdad histórica concluyen lo mismo. La coordinación en esta cobertura se puede notar en el tratamiento editorial que dieron medios escritos y noticiarios de televisión al asegurar que los datos revelados el jueves 18 de agosto se conocen desde hace más de 7 años. Incluso hubo quienes compararon las declaraciones de Jesús Murillo Karam y las de Alejandro Encinas. El informe de la COVAC Ayotzinapa tiene sustanciales diferencias con la verdad histórica. Por ejemplo, mientras Murillo Karam aseguró que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. La Comisión para la Verdad aseguró que es falso que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, y su informe va más allá, al asegurar la participación de Guerreros Unidos, policías municipales y federales, la omisión de los protocolos militares y autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que constituye el delito de desaparición forzada. Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. En resumen, se trató de un crimen de Estado. Otra línea de coordinación entre medios fue la que pretendió minimizar el impacto de la verdad histórica en el proceso de justicia y conocimiento de los hechos. Además, subestimaron la responsabilidad de los funcionarios que crearon la verdad histórica. Incluso la calificaron como una insensata persecución a exfuncionarios. Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debieron irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Karam. Es la investigación criminal, si me permiten con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. La COVAC Ayotzinapa también enlista una serie de eventos señalados en la verdad histórica que fueron construidos en la administración de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, que los estudiantes estaban en Iguala para boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda, entonces titular del DIF y esposa de José Luis Abarca. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Por último, la coordinación entre medios que más se notó fue la del silencio. Las primeras planas de los principales periódicos nacionales, en su mayoría, ignoraron el informe de la COVAC Ayotzinapa u ofrecieron mínimos espacios. Contrastante con el tratamiento que dieron en 2015, cuando Murillo Karam presentó la verdad histórica. La diferencia más notoria entre la verdad histórica y el informe de COVAC Ayotzinapa es que mientras la primera fue producto de testimonios obtenidos bajo tortura, que pretendía evitar la investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos y la procuración de justicia, vamos a empezar.
¿Quién? Ahora un poquito más fuerte. ¿Quién es la vida que te salió? Tú, porque va a pasar. Va a pasar.